una visita al templo. Muy bien, por aquí. El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del país, Pedro Sánchez, visitó en la mañana del lunes 21 de septiembre un centro para personas con discapacidad gestionado por el grupo AMAS en Leganés, donde ha prometido que acabará con la etapa de recortes que en este ámbito se ha producido en el país con el Partido Popular. Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández, los alcaldes de Leganés y Fuenlabrada, los socialistas Santiago Llorente y Manuel Robles, respectivamente, se reunieron con asociaciones de la zona sur para debatir sobre sus necesidades. De hecho, ha recordado que en los últimos 4 años España ha retrocedido hasta ser el segundo país de Europa que sufre mayor desigualdad, por lo que se ha comprometido a revertir esta situación. Sánchez estuvo acompañado por Sara Hernández, que ha reclamado a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un plan estratégico para las personas con discapacidad y en materia de dependencia que siente una misma mesa a ayuntamientos y administraciones autonómicas. Durante la visita, Hernández señaló que en la reunión que han mantenido los socialistas ha servido para constatar el fracaso de las administraciones públicas. En este sentido, señaló que la Comunidad de Madrid carece en políticas de discapacidad de un programa o plan estratégico. Por ello, la socialista ha reclamado un plan claro donde se sienten los ayuntamientos para marcar directrices en materia de discapacidad y dependencia, en materia sanitaria, educativa y de inserción laboral. Por su parte, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, recordó que los municipios socialistas están totalmente comprometidos con la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. Luego hay Siempre te toca planchar. Entonces, tendrías que llevar.
Venga. Tenemos tres lavanderías, una que es la central de la sexta. Buenas tardes. Lo primero, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Agradecer de corazón al Centro de Formación Ocupacional Los Pinos la visita, la acogida, la hospitalidad. Hemos tenido ocasión de poder reunirnos también con el tejido asociativo, no solamente de Leganés, sino también de Fuenlabrada, de Getafe, de Alcorcón, para hablar de las personas con diferentes capacidades. El año pasado tuve la ocasión también de reunirme con padres y madres de un colegio educativo especial para personas con distintas capacidades en Segovia, y de un año a esta parte pues ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Que desgraciadamente, desde el punto de vista del apoyo, del respaldo de las administraciones públicas, las cosas han ido a peor, ¿no? La Administración General del Estado está recortando, y mucho, desgraciadamente, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas vinculadas con la dependencia, con la educación, con la salud pública, y en consecuencia también, al final, quien más lo sufre son las personas más vulnerables, aquellas personas que tienen la necesidad de buscar y encontrar el amparo en la administración pública. Pero en este punto a mí me gustaría reivindicar el buen trabajo de las asociaciones, de los padres y de las madres, y también de todos ellos, que los estáis viendo detrás mío, por su compromiso, por su responsabilidad, por tratar de levantar y de reivindicar los derechos de aquellas personas que tienen distintas capacidades. Yo, en este asunto, me gustaría subrayar cuatro cosas. La primera: el país, España, se enfrenta a cuatro desafíos fundamentales. El primero tiene que ver con las oportunidades para todos, para los jóvenes, para aquellas personas que están desgraciadamente sufriendo el desempleo de larga duración. El segundo tiene que ver con la igualdad, el tercero tiene que ver con la confianza en las instituciones, y el cuarto tiene que ver con la convivencia. Cuando hablamos de convivencia, no solamente estamos hablando de la convivencia territorial, y si quieren luego me podré expresar en ese sentido, sino también de la convivencia de todas aquellas personas que tienen distinta capacidad y que necesitan también sentirse incluidas en el día a día de la sociedad española. Bueno, esos son los cuatro retos. De esos cuatro retos, el de la igualdad y el de las oportunidades claramente tiene que ver con la visita de hoy, y lo que vemos es que desgraciadamente España durante estos últimos cuatro años ha retrocedido en políticas de igualdad. Hoy desgraciadamente somos el segundo país de la Unión Europea que sufre la mayor desigualdad,
y desgraciadamente también tenemos un problema de oportunidades laborales. Hay 5.100.000 desempleados en nuestro país, de ellos 2.300.000 son personas, hombres y mujeres, que sufren el paro de larga duración, y da igual la edad que tengan, porque no solamente tienen más de 55 años, también tienen más de 40 años o más de 30 años. El paro de larga duración afecta a todas las edades de nuestro país, desgraciadamente. Y si hablamos de las personas con distintas capacidades, lo que vemos es que la tasa de desempleo es 10 puntos superior a la media española. Estamos hablando de tasas inaceptables, inaguantables para una sociedad decente como es la sociedad española. Las personas con capacidades distintas, diferentes, no solamente tienen una tasa de desempleo superior, sino que también tienen una tasa de actividad inferior a la media española, y los sueldos que tienen cuando encuentran trabajo, cuando tienen la fortuna de encontrar trabajo, suele ser de un 10, un 15% inferior al sueldo medio en nuestro país, que desgraciadamente ya es de por sí bastante bajo. Bueno, de estos cuatro años, de 2011 a 2016, las políticas activas de empleo son las políticas que más han sufrido, los recortes y los ajustes del Partido Popular. Miren, se han recortado en torno a 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros, vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo. Y cuando hablamos de políticas activas de empleo, estamos hablando de bonificaciones a la Seguridad Social para poder contratar a personas con diferentes capacidades e ingresarlas en consecuencia en el mercado laboral. Estamos hablando también de ayudar a todos aquellos centros de empleo especial para aquellas personas que tienen más dificultades para poder encontrar trabajo, como son las personas con diferentes capacidades. Y el compromiso del Partido Socialista va a ser revertir esta situación. El compromiso del Partido Socialista pasa, para los próximos cuatro años, por tres palabras: educación, 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 es decir, formación, 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 y en consecuencia apoyar y potenciar la formación ocupacional, la formación profesional, la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Si algún compromiso voy a tomarme especialmente en serio durante los próximos cuatro años, si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno, si la mayoría de españoles cuenta o deposita en mí la confianza, el compromiso fundamental va a ser que mi Gobierno sea el Gobierno que más inversión dedique a la educación pública, a la formación profesional, a la formación ocupacional de toda la historia de la democracia. Ese será el resultado de cuatro años de acción del Gobierno socialista, de 2015 a 2019. Y termino, lógicamente, pues reconociendo el trabajo y la labor de las asociaciones con las cuales me he reunido y, desde luego, también de este Centro de Formación Ocupacional. Y, si queréis, pues respondo a vuestras preguntas. Seguro que son amables. Sí. 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 Una valoración de la Secretaría General y por las otras encuestas que aparecen en el diario El País, en el que parece que se marca el sorpaso del PP al PSOE, esa segunda fuerza sería la primera en este momento. Claro. Bueno, respecto a la primera, porque es diferente a la segunda, yo creo que las encuestas lo que reflejan es lo que hay, no lo que habrá. Y desde el punto de vista político hay que hacer una reflexión. Y la reflexión es la siguiente. Siempre que gobierna la derecha, siempre que gobierna el Partido Popular, crece el independentismo. Siempre que gobierna el PP, crece el independentismo. Y mi compromiso va a ser sacar a España de la crisis política en la que le ha asumido Mariano Rajoy durante estos últimos cuatro años. Respecto a la segunda pregunta, le diré que miramos todas las encuestas con los mismos ojos. Es evidente que el Partido Socialista está recuperando mucha de la confianza de los ciudadanos, que hay una pulsión de cambio, y espero que esa movilización, que esa pulsión de cambio que se respira en la sociedad española, en el próximo mes de diciembre lo veamos materializado en un cambio de gobierno que haga frente a esos cuatro desafíos: al de la igualdad, el de las oportunidades, al de la convivencia y también la confianza en las instituciones que necesitamos recuperar. ¿Cree que ha sido el resultado de la elección griega? ¿Considera que es un catarazo a Podemos el hecho de que lo Yo ayer lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir. Le doy la enhorabuena a Tsipras, a Syriza. Espero que se abra un tiempo de estabilidad política, que es lo que necesitan los griegos para hacer posible el crecimiento económico y la justicia social. Y también me sorprende, para mal, de reconocerlo, el que Syriza haya preferido coaligarse con la extrema derecha nacionalista en Grecia,
con el homólogo de la Falange española en Grecia. Y espero que aquellos defensores de Tsipras y de Syriza aquí en España, pues lógicamente salgan públicamente a rechazar y a condenar esa coalición, porque creo que precisamente tenían otras opciones, que era un gobierno progresista. Tsipras ha renunciado a ese gobierno progresista, ha optado por coaligarse con la extrema derecha nacionalista en Grecia, y espero que sus defensores aquí en España lo condenen y lo rechacen. Gracias, sí. Parece que las advertencias que están haciendo las opciones de empresarios, la banca, sí, no están calando, porque las encuestas nos están dando un resultado cada vez mejor de los independentistas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo mal y en qué van a incidir en este último tramo de campaña? Bueno, nosotros vamos a incidir en esas tres cuestiones. O se lo puedo resumir en una frase, y es que queremos una Cataluña europea en una España unida. Y para esa España unida, claramente, la única posición política que la puede garantizar es el Partido Socialista. Yo llamo a la reflexión de los españoles y también de los catalanes. Es que siempre que gobierna la derecha, crece el independentismo en este país. Así que yo soy de los que cree que la principal responsabilidad que vamos a tener todos los partidos a partir de las elecciones generales del próximo mes de diciembre es precisamente el de sacar a España de la crisis política en la que ha metido el principal responsable, que es el presidente del gobierno. ¿Cree que llegan tarde esas advertencias? No, no van a entrar en eso. Hay que esperar a ver qué dicen los catalanes. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna mínima simpática para la pelea? Sí. Sí. Bueno, pues es difícil resumirlo en una frase, pero antes que he estado viendo a algunos de los chavales que estaban con uno de los diarios deportivos y les veo ahí con orgullo y sonriendo, yo creo que todos hoy nos hemos llevado una alegría al ver las portadas de los periódicos, y ayer nos llevamos un alegrón al ver a esa selección pues hacer historia. Y llevan haciendo historia más de una década, así que no puedo más que agradecer los buenos momentos de baloncesto que nos dan a todos aquellos aficionados y no aficionados al baloncesto, como está haciendo la generación de oro, que es sin duda la generación de Gasol. ¿Y el partido? Hombre, por supuesto, voy a perder yo ese partido. Venga, hasta luego. Se han recortado en torno a 2.300 millones de euros todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo. Y cuando hablamos de políticas activas de empleo, estamos hablando de bonificaciones en la seguridad social para poder contratar a personas con diferentes capacidades e ingresarlas en consecuencia en el mercado laboral. El compromiso del Partido Socialista pasa para los próximos cuatro años por tres palabras: educación, 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 es decir, formación, 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 y en consecuencia apoyar y potenciar la formación ocupacional, la formación profesional, la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Si algún compromiso voy a tomarme especialmente en serio durante los próximos cuatro años, si tengo el honor de ser elegido presidente del gobierno, si la mayoría de españoles cuenta o deposita en mí la confianza, el compromiso fundamental va a ser que mi gobierno sea el gobierno que más inversión dedique a la educación pública, a la formación profesional, a la formación ocupacional de toda la historia de la democracia. Ese será el resultado de cuatro años de acción del gobierno socialista de 2015 a 2019.